Buenas noches. Hola, buenas noches, Irma. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí con sueño ya. Yo creo que eso se contagia, ¿verdad? De veras que. Ay, más que yo pensaba que hasta ayer iba a ser la última clase, porque por un mensaje que recibí ahí hace la semana pasada. Entonces ya mi mente estaba programada y ahora tengo un gran sueño. No, yo sé, de hecho, pues la hora, ¿verdad? Y como dice usted, es parte de la costumbre. Sí. Hay que madrugar. Sí, Llega cabal. casi ganante llegando al final, ¿verdad? Ay, sí. Y yo igual. No escuché. Sí. Hola, buenas. Fabricio, ¿qué tal? Hola, licenciado, ¿qué tal? Excelente, y aquí. Casi, bueno, de hecho, a finalizar, vamos. Bueno, entonces, qué gusto tenerlos, ¿verdad? Ya prácticamente este día vamos a cerrar con este módulo y tenemos que reorganizar la entrega de los videos. Pero bueno, gracias a Dios, como decía alguien, ya la campanita para algunos suena a las 8, ¿verdad? Pero bueno, sí. Se nos cayó la cebada y ¿qué vamos a hacer? Iniciar a clases, ¿verdad? Empezar con todo la clase. Así es. Bien, hoy sí, bienvenidos a ustedes dos por estar nuevamente en la clase, en la última clase, para que cerremos este módulo. Yo tenía acá una tabla. Veamos. Permítame. Bien, tenía esta tabla acá y quizás una de las cosas que siempre he tratado es que reforzamos los temas anteriores, se han fijado. Pero esto de las tablas dinámicas como que es un poquito complicado, ¿verdad? Primero porque a la hora que creamos nuestras tablas, podemos imaginando cómo queremos la organización de nuestros datos en las hojas de Excel. Pero la pregunta es cómo tenemos que manipular los campos, en qué cuadrante, en qué opción vamos a colocar lo que es la información de campos, ¿verdad? Que si vamos a contar, que si vamos a sumar, que si vamos a sacar un mínimo, un máximo o un producto. El detalle es que tenemos aquí ya una tabla dinámica. Les decía algunos que lo más fácil a veces es crear una tabla con filtros. Yo voy a copiar esta hoja que tengo acá. La voy a mover, copiar, pero la voy a copiar delante del que tenemos, ¿verdad? Y aquí voy a retroceder este y me voy a quedar con esta hoja. Entonces, cuando hacemos las tablas, yo aquí tengo, fíjense que esta base de datos tenía aproximadamente 12.002 registros, ya, y la hemos minimizado a 112 registros. Esta es una tabla que hemos descargado para ahorrarnos tiempo, ya. Entonces les decía que cuando trabajamos esta parte de los filtros, se nos hace muchas veces más fácil hacer las búsquedas que queremos, ¿verdad? ¿Qué es esta parte? O aplicamos filtros avanzados. Pero vamos a irnos a tablas y vamos a agregar una tabla. Automáticamente, si ustedes pueden observar, ya nos selecciona la tabla, ¿verdad? El rango desde la A2 hasta la G112 y le vamos a dar a aceptar. Fíjense que aquí tenemos nuestra tabla con 7 campos. Y los 7 campos
podemos buscarlo según la necesidad o el análisis que querramos hacer a la hora de mostrar nuestros datos. En este caso, yo puedo hacer una búsqueda por género, ¿verdad? Vamos a buscar los varones. Ahí tenemos, fíjense bien, vamos a buscarlos por el filtro de varones. Y veamos esta parte, Elizabeth. Entonces, vamos a aplicar el filtro, ¿no? Vamos a verlo acá. Aquí tenemos todos los registros que nos mostró. No son 112, sino que si ustedes lo pueden verificar, nos aparece la ubicación de la celda, de la fila, ¿de acuerdo? Pero no es que nos está dando de manera organizada del 1 en adelante, sino porque hemos utilizado el filtro de buscar por medio de género o sexo. Vamos a buscarlo solo los masculinos. Si ustedes logran observar, aquí están todos los masculinos, ¿verdad? Utilizando simples filtros. Ahora podemos buscarlo por nombre, ¿verdad? Aquí puedo seleccionar uno de esos todos y elijo el que yo quiera encontrar o buscar. Ahí aparecen unos nombres de ustedes también, ¿verdad? Y vamos a buscar aquí. Le damos a aceptar. Entonces, lo que podemos entender es que esta persona tiene un servicio de internet móvil más fijo. Si ven ustedes, no estoy utilizando nombre de compañías tampoco. Pero encontramos varios tipos de servicio. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los tipos de servicios que encontrábamos? Voy a darle un clic para deshabilitar. Fíjense bien. Seleccionamos a todos. Desactiva, le vamos a aceptar. Tenemos solo esta persona. Lo tenemos por sexo. Miren. O borramos el filtro. O guardamos el filtro también por número. Ahí automáticamente el filtro y me tira la tabla. Entonces observo que tengo móvil más fijo, solamente fijo. Otro que probablemente no tenga liquidez. Tenemos el ADSL y tenemos la fibra óptica. ¿Ustedes ya más o menos conocen sobre estos tipos de servicios? Entre los más rápidos, encontramos las de fibra óptica, ¿verdad? Las de fibra óptica y la anterior a esta también encontramos el tipo de servicio ADSL. Entonces, a mí me interesa identificar cuántos clientes tengo, pero están haciendo uso del servicio de fibra óptica. Observen. Entonces aquí ya no nos vamos a la tabla dinámica. En la tabla dinámica, si se acuerdan, igual, ¿verdad? Uno tiene que mostrar los campos según la necesidad que tengamos. Pero si ustedes observan, lo tenemos así, de manera de columnas. Tenemos servicio, tenemos sexo, fecha de nacimiento, localidad. Tenemos fecha de factura y tenemos el importe, ¿verdad? O el pago de la factura. Entonces se me hace fácil identificar cuántos están haciendo uso del servicio de fibra óptica. ¿Vienen? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas haciendo uso de fibra óptica, ¿verdad? Y recibiendo un ingreso o un importe en total
de $822, ¿verdad? $822. Bueno, ya sacamos sobre fibra. Estamos viendo cuánto nos ha generado de importe en el caso de la fibra óptica. Vamos a hacer la comparación con el ADSL. Y ahí lo tenemos. Miren cuánto tenemos del ADSL. Y si observan ustedes, aquí tenemos lo que es el autosuma, ¿verdad? Que me ve hacia acá. Observe. Como me ve un autosuma, si yo quiero acá, puedo decirle que necesito el máximo, perdón, el mínimo, el máximo, que es 102. Observen acá, 102, ¿verdad? Vemos acá, aquí, cuál es el mínimo, 40. Y si yo veo en mi rango, estoy observando que 40 es el número. Es el número menor que tenemos sobre el importe de nuestro servicio ADSL. Podría ser por la zona, ¿verdad? Podría ser, acuérdense de que las compañías de telecomunicación, cuando inician en cierta zona, hasta le ofrecen promociones, ¿verdad? Le ofrecen promociones y le dan facilidades, no, sino promociones. Entonces, vemos que quizás este que tenemos de 40, que al final encontramos uno, ¿verdad? Tiene 40. Podemos encontrar también, contar números, y tenemos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿verdad? Fíjense bien, lo estamos sacando de una sola vez con esta simple inserción de tabla. O sacamos el promedio, que es el 58. En este rango que tenemos acá, tenemos nuestro promedio del importe. Ese es por parte de la factura, del importe. Acuérdense que aquí tengo activado o no un filtro. No tengo activado un filtro, he agregado esta parte que es el autosuma. Entonces, necesito saber, por ejemplo, cuáles son o quiénes han pagado facturas en el 2022. Pero aquí tengo un filtro. Tengo que seleccionarlos a todos para verificar las facturas que corresponden al año 22. Vaya, observen, ya tenemos aquí y nos está contando, aquí no hay ningún problema. Miren, es el promedio y tenemos cuánto. Tenemos 108 personas que han cancelado para el año 2022. Se nos hace más fácil de esta manera, pero también podemos hacerlo por ubicación, por localidad. Si tenemos un filtro acá o acá, podemos borrar el filtro para que nos lo muestre. Si no, va a mantener este filtro. Yo voy a buscar los de San Salvador específicamente. Vamos a ver. Y quiero ver cuántas personas tienen este servicio. Y son, si observan ustedes, son 4 personas que tienen este servicio de internet, ¿verdad? Pero que aparte de ello, son los que han cancelado las facturas a esta fecha. Ahí tenemos la fecha de nacimiento. Como son pocos los registros, podemos hacerlo de igual manera por género, ¿verdad? Por género, observe. Solo tenemos un dato aquí. ¿Cuántos tenemos acá por cuestión de género femenino? Observe, tenemos un filtro. ¿Se fijaron cuál filtro es el que tenemos activo hasta el momento?
Dígame cuál es el filtro que tenemos activo. El de la columna E. El de la columna E, ¿verdad? El de la localidad. Así es, de la localidad. Entonces borramos el filtro para que nos busque el otro filtro por varones, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahora necesitamos a todos acá, pero ahora necesitamos a las personas que adquieren servicio desde Zacatecoluca, ¿verdad? Y en Zacatecoluca nosotros tenemos a 4 personas, entre masculina y femenino. Tenemos un masculina, observemos que tiene la V y tiene la M, ¿verdad? Entonces hay que corregir porque yo cambié un dato acá. Vamos a borrar el filtro. Aquí no hemos generado ningún filtro. Aquí sí lo tenemos. Borramos el filtro y aquí le vamos a decir que es sexo, mujeres o femenino, si es por género, masculino. Como los nombres no tienen nada que ver, ya se fijaron ustedes, lo vamos a copiar. Vamos a ver si me lo tira de manera alterna. Vamos a ver. Tenemos solo mujeres, agreguemos femenino. Bien, ahí lo tenemos. Femenino, masculino. Ahora sí, veamos. Ahí los tenemos por femenino, tenemos 19 registros. Y imagínense que los registros me está tirando un total de 19. Pero para el 2022 tengo 450 personas. Quiere decir de que la diferencia de 19, ¿verdad? Están en mora. Uno, no han cancelado hasta el momento. Entonces hay que ver la fecha de factura, ¿de acuerdo? O agregamos lo que es una validación, ¿verdad? O le damos un formato de, formateamos de manera condicional lo que son las columnas y generamos una regla específica, ¿verdad? Pero ahí tenemos entonces la inserción de una tabla, Fabricio, una tabla, José, Irma, simple, sin necesidad de ser tanto, pero lo que necesitamos es algo. Lo que necesitamos es generar nuestra tabla dinámica y afianzar lo que es el conocimiento de cómo vamos a distribuir los campos en el formato de tabla dinámica. Vamos a insertar. Insertamos una tabla dinámica. Decimos que lo haga en una hoja nueva. Entonces en la parte derecha me aparecen los campos que contiene mi base de datos, porque es una base de datos. Tenemos sexo, fecha de nacimiento, localidad, fecha de factura, importe, servicio y nombre. Ahora bien, según los que están conectados, yo quisiera que me dijeran, por ejemplo, qué es lo que necesitan analizar ustedes y me dan la organización de los campos, la distribución en los en lo que es los cuadrantes que tenemos según la necesidad que usted tiene de análisis de datos. Dígame. Puede ser voluntario. Nombre completo, creo que iría en columnas. Y observe la posición, ¿verdad? Que en la cual hemos ordenado nuestra información.
tenemos ciento y algo, y tuviéramos unos 2,000. Siga, don Fabricio. Ya que tenemos cierta cantidad, creo que entonces nombre completo mejor lo pondríamos en filtros. En filtros. Ok, y lo tenemos. De ahí lo que necesitamos evaluar sería el importe de factura y la fecha de facturación. Vaya. Servicio también, para que vaya amarrado. Sí, ¿dónde ubicamos el campo importe de factura? Valores. En valores, importe de factura. Ok, tenemos ahí el importe de factura. Verifiquemos si nos está tirando lo que es el total. Veamos. Acá. Vamos a suponer de que hemos seleccionado bien el rango. Vaya, ahora nos vamos. 5,452, ¿verdad? Ahora nos vamos a nuestra tabla. Observen. Tenemos 5,472. Nos está sacando la suma de lo que hemos recibido, ¿de acuerdo? Con todo. Veamos esto. Como dice suma, podemos cambiar el campo. Decimos cuenta. Son 110 registros. Ya aprendieron a desactivar y activar la cama. Bien, vemos ahora con el promedio. Ahí había un animalito y tuve que desactivar audio y cámara para que no escucharan. Bien, ahí tenemos 49.56 el promedio. Ya, si queremos contar los registros, queremos saber el máximo. ¿Se acuerda que esto lo vimos, verdad, con los filtros? ¿Verdad? ¿Cuál es la cantidad máxima? Habían 202 y me recuerdo que había en mínimo 40, me parece. Un 40, 840. Ah, como seleccionamos ya todo. Vaya, pero ahí lo tenemos. Entonces, ¿será posible que eso es lo que estamos buscando, Fabricio? ¿O qué es lo que estamos buscando? Esto nos está dando con el total de los 110 registros. Con el total de 110 registros. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos Fabricio, ok. Ahí está en Mora, en Dicón también. Lo seleccionamos. Ya no hay eso, Fabricio. Ahí tenemos suma de facturas. Fíjense, pendiente de pago. Pendiente de pago. Ahí tenemos la suma de facturas canceladas. Y si vamos a ver nuestra tabla, ¿verdad? Acá, fíjense la manera en que lo estamos buscando, es que si no tuviéramos las tablas dinámicas, que no tuviéramos filtro, y son 2,000, sí me diría, ¿verdad? Ok, aquí tenemos Fabricio, me está indicando que tenemos 21, ¿verdad? Ahora nuestra hoja nos está diciendo que efectivamente, ¿verdad? Ahora solamente quiero saber la fecha. Fíjense bien. Vamos y agregamos fecha. Ok. Fecha. Vamos a nuestra tabla. Suma, solo tenemos ese filtro y vemos lo que es la fecha. Vale, si lo podemos ver acá,
cuál es la fecha que tenemos, tendríamos que seleccionar, ¿verdad? Si tenemos el número de factura, porque si voy a buscar fecha, le puedo decir que me busque todos los de mayo. ¿Sí? Y ahí tenemos ese dato. Nos quedamos así. ¿De acuerdo, Fabricio? Entonces va a depender de la ubicación. José, ¿qué es lo que queremos analizar? Vamos a ver. De nuestra tabla dinámica, ¿qué queremos saber ahora? Dígame, José. Don Jaime ya no dijo nada para que no le hagamos preguntas, ya ven. Es que ayer solo yo contesté. Buenas noches. Eso es normal y así es en verdad esto. Una pregunta, ¿verdad? Saber por qué solo a mí me hace preguntas también. Excelente, buenas noches, don Jaime. Buenas noches. Bien, ¿quién más tenemos? Irma. Ya podemos ver su participación. José. Ibis. ¿Qué es lo que queremos analizar nosotros de esta tabla? Es importante que ustedes sepan organizar nuestra tabla dinámica, ¿de acuerdo? Para que no tengamos problemas. Alguien me decía también que era bueno reforzarlo porque es bastante importante. Yo creo que don Jaime vio cuando hicimos una tabla con filtros esta vez, pero lo hicimos también en una sesión anterior, ¿verdad? Que vemos que si utilizamos filtros avanzados, igual nos va a parecer más que fácil, ¿de acuerdo? Si lo ocupamos como una consulta, fíjense bien, cuando hacemos una consulta avanzada, lo que copiamos es la porción de los títulos y la porción de la inserción de datos para los títulos, o sea, los campos. Entonces podemos escribir en cada una de ellas y va a ser la búsqueda según el campo que nosotros estemos buscando, ¿de acuerdo? En filtros avanzados. Ustedes van a ver esto, me parece, en Excel avanzado, van a ver macros también. Entonces, ¿qué queremos analizar en nuestra tabla dinámica? Díganme. ¿Qué queremos analizar en nuestra tabla dinámica? ¿Algún voluntario? Tenemos localidad, tenemos fecha y factura, tenemos servicio, nombre, sexo. ¿Queremos analizar los géneros o queremos analizar por medio del filtro? El término filtro debe de ser más que básico e importante de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando, ¿de acuerdo? Si quiero buscar importes, pues me voy a filtros, agrego importes. Si quiero saber sobre fechas, puedo elegir una de todas las fechas. Si está por mes o está por año, solo me va a mandar 2000. Me parece ser que 2003 y algo, o 2020 o 2023. Si lo hacemos por fecha de nacimiento, igual. A menos que le queramos regalar, así como nos regalan, ¿verdad? Unos 5 megas gratis durante unos 2 meses, ¿verdad? Y nos regalan, pero eso sí, únicamente aquellas personas que adquirieron el servicio allá por cuando todavía no habían telefonías, ¿ya? O lo hacemos por nombre, así como Fabricio lo indicaba. Irma, ¿cómo quisiera analizar los resultados de la tabla? Dígame, Irma. ¿Por localidad? Por localidad. ¿A dónde llevamos el campo localidad? A filtro. Vamos a filtro.
Okay, ¿qué queremos saber pasándonos a la localidad? ¿Qué queremos saber? Digamos, ¿cuántos, no sé, clientes son de la zona, por decir algo? Así es, de la zona. Pero ¿qué queremos? Correcto, de localidad, pero ¿qué queremos saber de estos clientes? ¿Qué estamos buscando? De repente usted vino y dijo, mire, no tenemos cobertura en X lugar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ya tenemos equipos. Ya tenemos equipos para poderlos instalar, pero ¿qué está pasando? Tenemos que abrir más el mercado en esa zona, ¿verdad? Estrategia de acuerdo a las necesidades de análisis, ¿verdad? Sí. Entonces, díganme, vamos a ver. Ah, no sé. No sabe. ¿Voluntario? Por ejemplo, licenciado, si imagínese que el departamento de ventas quisiera saber algo, ¿verdad? Entonces podríamos incluir el servicio, el importe de factura. Ok. ¿Dónde lo vamos a colocar de acuerdo a lo que necesitamos, don Jaime? Bueno, en localidad podríamos dejar ahí el filtro, ¿verdad? Entonces el servicio sí puede ir en filas. Sí, y lo podemos poner el importe de factura en columnas, valores. O en valores, sería. El importe de factura aquí, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Queremos saber sobre la ubicación. Ahí los tenemos a todos. Fíjense, ahí tenemos a todos. Por servicio, elegimos un servicio especial, un único, lo hacemos por localidad, ¿verdad? Y buscamos si tenemos gente o tenemos el servicio allá en Santa Ana, ¿verdad? Veamos si tenemos una persona ahí. No nos aparece el nombre, porque si ustedes se fijan, no hemos agregado el nombre, ¿de acuerdo? Sino que nos dice el importe, ¿verdad? Y el servicio, tal como don Jaime decía. Pero ¿no es suficiente ese punto? ¿O tenemos que agregar algo? Dígame. Hola. Solo tenemos el... Dígame. Debería de ir el nombre para que vaya amarrado al servicio, ¿no? Sí, ¿a dónde colocamos el nombre? Columna, vimos que lo tiró demasiado. Pongámoslo en fila, a ver cómo lo desplaza. Ok, vamos a ver por nombre, ¿no? Ok, vamos a ver por medio de esta, solo esta persona, observe de Santa Ana, ¿sí? Veamos si dejamos el filtro solo para los de Santa Ana. ¿Será que tenemos solo uno? Analicemos. Veamos por servicio, por fibra óptica. Fíjense bien. Y de Santa Ana, localidad. ¿Será que no tenemos de Santa Ana? Pero como ya lo estamos buscando por servicio, entonces que nos diga el importe. Sí, por localidad, ¿verdad? Fíjense bien, tenemos por fibra, por cuestión de servicio, por localidad, botamos lo que era el filtro.
y lo buscamos si es posible con unos 3 clientes para ver si alguno de ellos tiene servicio, ninguno de ellos. Estoy activando varios filtros. ¿Tienen? Voy a activar aquí todo mi filtro para que veamos que nos está funcionando. ¿De acuerdo? Por nombre completo, ya lo vimos. Vamos a ver por Madrid. ¿Cuántos tenemos? Ahí tenemos la suma de cada uno, ¿verdad? Madrid, ADSL, Madrid, fibra óptica, Madrid, fijo, Madrid, móvil y Madrid, móvil más fijo. Ahí tenemos ya esa tabla. ¿Estamos bien o queremos buscar algo más? Hola. Estamos bien, ¿verdad? Don Fabricio, Irma, Jaime. Sí. Entonces, lo ideal sería de que nosotros podamos organizar lo que es los campos en las posiciones que querramos. Pero fíjense que aquí tenemos en fila solo tenemos uno. Si le agregamos aquí el import a la parte de fila, aparece como montado. Observe, tenemos el importe por cada servicio, tanto en el año 2022, quienes tienen, quienes hicieron conexión el 2022, y si también hicieron conexión el 2023. Que tenemos solo esto, ¿verdad? Entonces acá vamos a darle a ampliar. Sobre importe ya lo tenemos. Aquellos que tengan móvil y fijo, solo hay uno, mire, de 2022. Ah, deduciendo el resultado sobre este punto, decimos, imagínense que del 2022 en móvil fijo podemos ver evidentemente que las personas ya no hacen uso del teléfono fijo, ¿verdad? Ya no hacen uso. Entonces, fue por gusto hoy en día, los celulares vino a aumentar, vino a votar un poco sobre el agregar un número más a la estructura de los números fijos, ¿se acuerdan, verdad? Decían 222, ahora dicen 2222 según la ubicación o la zona. Entonces, pero como el teléfono fijo ya dejó de funcionar, un ejemplo, ¿verdad? Nomás las empresas y alguien en la casa, sobre todo cuando los servicios son, por ejemplo, que le dan un celular con el mismo u otro número para que usted pueda llamar a su línea fija, ¿de acuerdo? Esas son estrategias, ¿no? Que alguien puede indicar, bueno, regalemos un celular y brindemos entonces una línea fija celular para que podamos vender estos 10,000 teléfonos que tenemos del año 18, ¿verdad? Si no, los vamos a tener que deshacer de ellos o los vendemos a $10 a los clientes. ¿Estamos? Le decimos teléfono gratis, solo tiene su línea, incluye tantos minutos a su línea de preferencia. Mensajes no hay, mensajes no hay. Ok, comprendemos ese punto. ¿Qué más queremos analizar de la tabla? Si no queremos analizar más de la tabla, podemos irnos entonces a nuestro gráfico dinámico para ver cómo nos va a quedar y hablar un poco de la segmentación de datos. ¿Para qué nos sirve la segmentación de datos? Y el licenciado, también podríamos comparar por año, ¿verdad? Cada servicio y los años los ponemos en columna. Si es que queremos un informe comparativo, por ejemplo. Bien, decimos años, ¿verdad? Fecha de factura.
Vale, veamos, solo veamos el filtro que tenemos acá. Ok, veamos qué más podemos agregar para lo que dice don Jaime. Fecha, ya lo tenemos. Tenemos fecha de factura. Suma, importe, servicio. Localidad, nombre. Fecha de factura. Veamos hasta dónde me lo tiró. Fíjense bien. Solo por nombre. Solo por lo que es el nombre completo. Y lo tiramos aquí a fecha de factura. Acuérdense que en fecha de factura hay algo importante. En fecha de factura tenemos fechas largas, ¿verdad? Fechas largas. No tenemos, por ejemplo, por años, divididos por año. Si logran ver, tenemos 2022 y tenemos 2 del 23. Entonces, ¿cómo haríamos para mostrar en esta hoja esos únicos 2? Bueno, sabemos ahorita que son 2, pero puede ser que no sepamos si tengamos una gran cantidad de registro. ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense también de que a veces cuando los datos están así por fecha, ¿verdad? Alguien le complementa una columna y que muestre solo el mes. Y así por es. Mes a veces se facilita mejor los reportes. Así es. Es igual, esa es otra función, ¿verdad? Igual cuando utilizamos igual hoy, ¿verdad? Imagínense acá, por ejemplo, lo que dice Jaime, pero tendría que ser esta hoja. Mira, si insertamos, por ejemplo, la función, permítame, igual mes, doble clic y nos vamos al asistente. Fíjense bien, devuelve el mes. Devuelve el mes, un número entero del 1 a diciembre. ¿De cuál serie, por ejemplo? Vamos a ver esta serie. Fíjense la forma que nos está dando acá. Ahora, este es con relación al mes. Miren. Veamos con relación al año. Nos vamos acá y nos devuelve el año, ¿verdad? Que está entre ese rango. Vamos a ver solo este, solo el único que estamos seleccionando. Entonces acá es importante que ustedes reconozcan que va a ser un formato de fecha. Vale, mire cómo nos lo dio acá. Y aquí, según fecha o según número, formato, veamos general, nos va a tirar los 2 puntos, ¿se acuerdan? Decimos igual mes. Observe, nos va a tirar nomás el mes. Y aquí como tenemos fechas exactas, ¿verdad? Nos vamos a formato y vemos el formato de fecha. Y aquí lo vemos, miren. Son los formatos que podemos tomar. ¿Pueden observar ustedes? ¿Sí? Entonces, como tenemos un texto largo también, acá, aquí lo tenemos. Esta es otra sintaxis para determinar lo que es. Vamos a darle F2. Aquí está. Miren. Este es el formato que nos está tirando. Vemos 2022. Pero si nosotros manejamos año y fecha, en este caso, por eso algunos manejan, como dice Jaime, las columnas tanto de mes como de año, ¿de acuerdo? O también estructuras anidadas de mes y de año también, ¿sí? Entonces acá tenemos solamente un año. Vamos a hacer el caso
que lo manejamos de esta manera. Fíjense bien por el análisis de las tablas. Insertamos una columna, decimos mes, aquí decimos el mes, y aquí decimos fecha facturada o le llamamos año, ¿verdad? O lo manejamos según rango, ¿verdad? Enero, lo vamos a hacer de esta manera para que no los aumente. Serie, permítanme. Vamos a hacer como serie de relleno. Y aquí tenemos año. Veamos. Tenemos 2018. Y nos tiramos hacia igual, ¿verdad? Que sea aumentar los años en serie. De uno en uno. Y ahí lo tenemos. El año inicial. Observen el formato que tenemos acá. Es lo que les decía, según el formato de fecha. Miren, o lo manejamos general para que no dé problema. Veamos, y aquí sí, ¿verdad? Esto de los, de las propiedades, de las funciones, va a depender a gusto de ustedes. Vaya, tenemos este ejemplo ya, tenemos mes y tenemos año y tenemos esta parte. Vamos a ver cómo la refleja en nuestro gráfico dinámico después. Bien, cambiamos esta tabla. Más adelante, bueno, dependiendo con quién sigan, van a ver otras funciones. Van a incluir funciones financieras también. Ok, ¿cómo organizamos nuestro dato para que parezca la tabla más completa? Y poder sacar de ella lo que es el gráfico dinámico. Vamos a ver, para ir cerrando. Hola. Don Jaime, para ir cerrando, ¿cómo estructuramos nuestra tabla? Pues los servicios así en filas y hay que ponerlos todos, pero todos los servicios. Sí. Ok, vamos a ver los servicios en fila. Aquí los tenemos y los servicios los colocamos todos, ¿va? Para que su presentación sea más que vistosa. Vaya, tenemos importe. Incluso ahora, los años también podemos poner. Vamos a ver si actualizamos nuestra tabla. Vamos a ver, actualizar. Ok, si vieron, ya nos agregó los años, ¿verdad? Vaya, observemos ahora lo que les decía. Don Jaime, ahí aparece según la fecha lo que usted decía, ¿verdad? Sí. Fecha 2022-0104. Ya, y aquí para reducir, ¿verdad? Bien. Y como ya tenemos los años, vamos a buscar solamente los de este año. Nos va a aparecer uno, de seguro, porque como solo la copiamos. Ya, entonces, fíjense bien dónde la nos la lanzó. Aquí estamos. Si podemos, desagrupamos o agrupamos por línea fija, por año. Ahí los tenemos. Y solo tenemos de Madrid. Imagínense que tengamos de Barcelona también y Asturias. Ahí estamos. Quitamos año y lo dejamos en columna. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Eso va a depender de la necesidad de la presentación de información. Hacemos rápidamente lo que es nuestro gráfico dinámico, ¿verdad? Por medio de todos los nombres. Estamos bien. Fíjense bien aquí.
los quitamos o seleccionamos todo. El detalle es que como tenemos de una localidad, ¿verdad? Por eso es de que no nos aparece más el registro. Ok, seleccionamos esta. Bien, aquí lo tenemos. Bien, ahí estamos también. Si pueden notar ustedes, quien predomina es el filtro. ¿Sí? Quien predomina es el filtro. También. Solo de San Salvador, ahí lo tenemos. Bien, ya tenemos esto último, solo nos vamos a llevar importe. Aquí lo tenemos y ahora nos vamos a insertar. Creamos nuestro gráfico dinámico que sea en esta misma hoja existente. Observen el rango que tenemos. Permítanme. ¿Qué debemos de seleccionar acá? ¿Lo tenemos que hacer de acá o de esta parte? Dígame. De la tabla dinámica. De la tabla dinámica. Fíjense bien la tabla dinámica. No tenemos toda la distribución de nuestros datos. Observen. Aquí la tenemos, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer así, en barra. Y lo generamos. ¿Insertamos un gráfico dinámico? Sí. Gráfico dinámico de barra. Le damos a aceptar y aquí lo tenemos. Miren, como estamos haciendo por cuestiones de el filtro por servicio, y los servicios son pocos, este es el gráfico que nos lanza. En este caso, si fuera un ejemplo por localidad, observen, ahí aparecen todos los nombres. Entonces, ustedes no olviden que para ver diferente nuestro gráfico o cambiar la presentación, ustedes pueden personalizarlo, ¿de acuerdo? Miren, ustedes lo pueden personalizar, ustedes le pueden agregar los colores, el borde, lo que es el cierre de lo que es el gráfico, o si tenemos más campos, podemos agregar segmentaciones. ¿Alguien se acuerda para ir cerrando el término segmentaciones? ¿Hola? ¿Alguien recuerda el término segmentación? Segmentación se refiere a que yo puedo elegir una porción del dato por el cual necesito crear lo que es nuestra búsqueda, nuestros filtros. Yo lo voy a hacer en este caso, ya lo tenemos por servicio, no lo tenemos por servicio, por importe de factura y por sexo. Le doy a agregar y me adjunta, observen. Mi segmentación de datos. ¿Ya? Aquí lo tenemos, por ejemplo, los móviles, móvil más fijo, los móviles únicamente, los fijos, los de fibra óptica, los de ADSL, aquellos que tienen importe de 55, 49, en este caso solo de hombres, y aquí elegimos todos, ¿verdad? Miren, como los hemos deshabilitado, vamos a eliminar nuestro filtro, ¿verdad? Nos vamos acá y ahora lo podemos quitar. Agregamos la segmentación. Tengo que seleccionar mi gráfico o los datos en sí para la segmentación.
Sí, entonces nos vamos a sexo. Y aquí podemos hacer la búsqueda. Ya teníamos esto, miren. Agregamos el último. Veamos. Vamos a la porción nada más. Insertamos y lo hacemos por nombre completo. Y nos va a lanzar todos. Observen. Nombre completo. Sí, aquí están. El importe que da y el sexo que pertenece. Veamos a Abigail Jeep. Miren. Observen. Sí. Entonces va a depender cómo ustedes quieran mostrar sus datos. Yo solo doy clic, eliminar, o nos vamos a cerrar filtro. ¿De acuerdo? Bueno, ese es ya con relación a un pequeño refuerzo sobre lo que trabajamos y que tenía un poquito más dificultad. Espero ya todos, ¿verdad? Fabricio, ya terminamos la plataforma. Jaime Reyes también. Supongo que los demás ya terminaron, los que ya no se conectaron. Supongo que también ya tienen su documentación. Irma, José, también. ¿Terminamos, José, la plataforma? Excelente, José. Bueno, entonces, Irma, ya terminamos todo, ¿verdad? Sí, sí, ya terminé. Excelente. Esto de los segmentos, como creo que lo vieron el jueves, que yo no me conecté. Sí. Pero, ajá, no lo había visto yo, pero... Fíjense que menos, dígame. No, igual, por lo menos ya puedo practicar, ya tengo una idea. Ya tenemos una idea. Entonces, la segmentación no filtra, nos sirve igual que los filtros, ¿verdad? Como nosotros queremos ir comparando los datos, etcétera. Entonces, yo espero que hayan aprendido, ¿verdad? Que les haya parecido. Y pues esperamos que ustedes, no sé si van a seguir con el Excel avanzado, igual les van a asignar, supongo, otra persona. Y vamos a seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir aprendiendo. Acuérdense que uno nunca termina de aprender. Bueno, muchas gracias, licenciado, y le agradecemos pues por el tiempo y la disponibilidad para explicarnos bien, ¿verdad? Así que quería agradecerle personalmente y primeramente Dios, pues nos veamos en el próximo. Excelente, excelente. Primero Dios, don Jaime, muchas gracias. Mucho gusto también a todos los compañeros que llegamos hasta el final, ¿verdad? Es una buena señal de que perseveramos hasta el final. Así que, mucho gusto conocerlos a todos. Gracias, gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Ahí vamos a llegar a Rumina a ver la fotocopiadora. Fabricio, ahí estamos. Cuídese, fue un gusto. Gracias, licenciado. Siempre, bueno, de los últimos años siempre he tenido la idea o la visión de que nunca es tarde para aprender y que nunca se deja de aprender. Excelente. Dejamos de aprender, hasta que expiramos, ¿verdad? Aprendemos con cada uno de ustedes. Yo he aprendido mucho de ustedes también, bastante. Así es de que así son las cosas, Fabricio. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Esperamos vernos en el próximo módulo. Excelente. Macro. Perfecto. Excelente, eso me llega. Irma, igual. Ahí un poquito. Gracias, licenciado. Igual, cuídense gracias mucho. Fue un gracias, gusto. Gracias, gracias. Pase muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Igual, Ibis, buenas noches. Bueno.